la reivindicación que llevamos los sindicatos, tanto Comisión Obrera como UGT, en este día es poner de manifiesto que sin industria y sin construcción no tiene futuro ni Granada ni la ciudadanía de Granada. Si al final nos cortan la posibilidad de hacer infraestructuras, si cortan la posibilidad de la investigación, el desarrollo y la innovación, si al final no se crea objetivos claros para mantener un empleo de calidad, realmente lo que estamos es sentenciando que los pocos yacimientos de empleo, como pueda ser la construcción, como pueda ser la industria, se dilapiden. Por lo tanto, exigimos al gobierno del Partido Popular, que además se ha cebado con la provincia de Granada con unos recortes históricos, que cambie el rumbo, que se están equivocando, y alto y claro lo estamos poniendo de manifiesto en nombre de toda la ciudadanía, en nombre de todos los trabajadores, en la concentración que hacemos ante la subdelegación, los sindicatos UGT y Comisión. Las becas, pero aquí no están los padres, la verdad.